soy Liliana con Event Craft Studio, Season of Reads and Holiday Decor, y hoy estamos en español. Hoy vamos a hacer una corona de Easter, Pascua, de Maya. Entonces, ya como súper tarde hoy, como siempre, todos lo saben, empiezo tarde, pero hoy como que me pasé. Pero no preparé. Eso es lo malo, que no preparé. Y aunque sé que es tarde, dudo que vengan muchas personas a ver, porque ya aquí son casi la una de la mañana. 15 para la una. Entonces, en vez de tratar de preparar antes, de decidir venir, lo hacemos todos juntos. Trato de avanzar un poco, pero por lo menos ven el proceso y ven exactamente cómo hice todo. ¿Ok? Entonces, para empezar, lo primero, para hacer esta corona, vamos a usar, va a ser de malla, que viene siendo, I just threw this out. Sorry, ¿noté esto? Sí, tiene 36 puntas, 36 tips, que quiere decir que hay 18 lugares donde se puede poner la malla. Ahora, esta es diferente a la que yo he usado antes aquí en los videos, porque esta le dicen de lápiz, porque son finitas, pencil tips. Son finitas estas. Muchas veces se prefiere usar las que son un poquito más gorditas, simplemente porque cuando se van a pegar las flores, la cosa tiene más donde pegarlas. No tengo una cerca para enseñarla. Pero, bueno, sí, la que hice hace 2 semanas. Por la semana pasada, ya. Esta. Si ven esta, son más gruesas estas. Y estas son flaquitas. Entonces le dicen de lápiz, pencil. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ok. Entonces, vamos a usar esta. También el letrero que vamos a usar hoy es este, que dice Easter Egg Hunt. Ese vino de AC Moore el año pasado. Ya no hay más AC Moore. La malla va a ser esta rosada. Y normalmente yo uso dos mallas. Iba a usar una blanco y negro para la base. Iba a poner esta por encima. Siempre le pongo dos. Pero hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Voy a hacer una nada más. Vamos a ver. Las cintas son estas. Rosada, un poquito diferente es rosado para que no combine demasiado, para que no se pierda. Y esta blanca. También con este morado, por si acaso me inspiro y quiero ponerle las flores un poquito moradas. Si me ven que me salgo después, pues porque quiero ponerle moradas. Pero por ahora no. Pero la tengo ahí por si acaso. Ok, entonces vamos a empezar. Ah, y también las flores, vamos a ver, las flores. Tengo estas flores aquí. Estas flores son las que le vamos a poner a la corona. Con lo verde. Ok, entonces vamos a empezar. Porque hay mucho que hacer hoy. No tengo la cinta, no tengo nada. Nada listo. Nada. So, let's see, vamos a ver. Y eso que son 1 de la mañana. Pero es ok, no importa. A trabajar. Ok. Pero como dije, sin falta, aquí yo estoy. Ok. Lo primero que tengo que hacer, porque no lo hice aquí, es para ver, asegurarme. Por si acaso alguien viene a acompañarme a esta hora. Ok. Entonces, para empezar, a mí siempre me gusta buscar un punto donde puedan ver dos puntos cerca. Y también aquí está muy conveniente porque aquí se puede poner donde se va a enganchar. Siempre se le pone un pedacito de limpia pipas, algo así para que se pueda el cliente o usted tenga donde engancharlo en la puerta. ¿Ok? Eso es número 1. Donde se empieza. Ahora cogemos la malla. Esta de 10 pulgadas. Y lo que hacemos es medimos aproximadamente 5 pulgadas. 5 pulgadas, right? A mí me gusta empezar por el centro. Aquí hay 2 niveles, yo voy a empezar por el nivel de arriba. Ok? Se pone el nivel de arriba, se dobla, se da la vuelta. Entonces, después lo que hago aquí es mido de este punto mido 10 pulgadas. También otro truquito que recién aprendí es que de un punto al segundo punto también mide 10 pulgadas. No este, sino de este a este. Se cuentan 1, 2, 3 al tercero. También son 10 pulgadas. Entonces, si no tiene con quién medir, nomás con eso me lo hace. Pero yo por costumbre voy a seguir midiendo. Hace 10 pulgadas.
chuladas. Here we go. Y solo lo que queda en las orillas para adentro. Se abre el próximo. El siguiente. Y se le dan dos o tres vueltas. Okay. Y vamos a seguir haciendo eso. Hay 18 puntos, vienen siendo un poquito más 18 porque se hace un tercer nivel, usted verá. Entonces 10. Okay. Siempre asegurándose que lo estás acomodando. Porque mientras uno lo va haciendo, se le van desorganizando un poquito y esto puede quedar afuera, uno quiere siempre queda adentro. Okay, entonces 10. Cuando vayan a comprar la malla, hay de 21. Ahora hay diferentes, hay muchas ahora, pero la mayoría originalmente, las que se vendían, lo que uno encontraba cuando yo empecé hace 3, un poquito más de 3 años que empecé con este, a trabajar con estas. Nada más se encontraban de 10 y de 21. Normal, esos son lo más común, de 10 y de 21. Pero ahora se encuentran diferentes. Las de 21 son un poquito más fuertes para trabajar, pero quedan más mucho más llenitas. A mí me gusta trabajar mucho con la de 21, pero normalmente no he hecho nada en vivo con la de 21. Tengo muchas, a ver si hago algo. Porque por costumbre, los que trabajamos con manualidades tenemos muchos materiales. Y ahí sí tengo muchos colores que puedo usar para las temporadas que vienen ahora. Estoy continuando. Siempre acomodándola un poquito mientras voy trabajando. La primera me quedó, no, la primera no, una me quedó para afuera. Trato de entrar eso para que la orilla no quede. Pero después se puede acomodar también cuando ya esté completa. Y a veces verán que no quedan exactos la distancia, y eso quiere decir que cuando ven a ver los lacitos, estos le van a quedar, no algunas le pueden quedar más grandes que las otras. Y ahí uno puede nomás a la vista, no tiene que ser exacto. Si ven que no le quedó bien haciendo la 10 pulgadas, que se ve muy grande, más alto que las otras, simplemente a la vista, it's okay. Hay muchas personas que tampoco no miren. Yo por costumbre siempre miro, pero no tiene que medir. It's totally fine. No hay problema si no miden. Ok. Ahora, ya hicimos el de arriba. Ahora lo que hacen es que le dicen el puente. El puente es simplemente escogiendo de arriba, se pasa abajo aquí y ahí se une para empezar abajo, el nivel de abajo. Ok. Es el puente, si escuchan ese término, el puente, el bridge. Están uniendo el de arriba. Estamos pasando de arriba para abajo. Simplemente hice así. Se da. Y ahora empiezo a dar la vuelta abajo. Ok. Entonces 10 pulgadas. Estoy empezando aquí en el 1. Si ven, dice 11. Se ve que como si fuera 11 aquí, pero realmente son 10. Y yo todavía no he empezado, todavía no he terminado con las coronas de San Valentín. Normalmente ya esta semana
Ya no más, ya no más. Bueno, la semana pasada ya no se puede hacer más San Valentín para lo que vendemos. Porque ya yo vendí de San Valentín. Esta semana vendí una. Ya se empiezan a vender esta semana. Bueno, en enero ya se vende. Muchas personas no se venden tanto ya en febrero. Ya empiezo porque ya es el 14. Entonces no se venden tanto en febrero. Es para el final de enero hasta la primera, segunda semana de febrero, y después ya no, realmente no se venden tanto. Al menos que uno esté en un lugar donde sea en persona. Pero cuando hay algo que hay que enviar, no se venden. Para mí no se me venden tanto. Pero sí vendí una esta semana. Todavía no la he enviado. Fue el viernes porque la... Entonces, por esa razón, ya muchos están parando de trabajar con San Valentín. Ahora esto es primavera, hasta verano, Easter, que son las Pascuas, ya San Valentín es gone. Ya no se está haciendo cosas para San Valentín. Pero como yo estoy aquí y tengo tantos materiales, yo voy a seguir. Hasta el último día, no importa, seguimos. Porque tengo muchísimos materiales. Y todavía me llega una orden. Me llega una orden, la que todavía no he enviado. Y la orden sale, bueno, la semana que entra. Me imagino que el lunes la envían y quizás el miércoles me llegue. Entonces, para la próxima semana, seguimos con San Valentín. Bueno, digo, ¿por qué no? De todas formas, le tomo la foto y la tengo en la tienda. En mi tienda de Etsy. No sé si muchos de donde estén, pero si conocen a Etsy, ahí es donde yo tengo mi tienda virtual. Mi tienda online. Bueno, virtual no, porque es verdad. Es verdadera, no es mentira. Pero yo... en mi sitio de la web, mi página, yo también vendía por ahí, pero después tenía que, se vendía en la página esa, después tenía que dar la de Etsy, y era mucho trabajo, entonces nomás la dejo en Etsy ahora, más fácil. Pero en mi página, sí pueden entrar a mi página, porque ya tengo los videos, estos videos están todos. Bueno, por ejemplo, si vienen aquí a Facebook y están buscando los videos en español, están todos juntos. Como está un español, un inglés, un español en inglés, otro video, de cualquier cosa que esté ahí, están los posts. O uno puede ir donde dice videos y están todos los videos, pero están todos mezclados. Yo empecé a poner todos los videos míos que están en español en YouTube. Si van a mi página de YouTube, están todos en español allá, pero también puede entrar a mi página, que es aprendersecorona.com, que es igual a Ivan Craft Studio, nada más que entra la parte de donde está en español, y ahí están todos los videos en español. Más fácil verlos todos juntos. O sea, quiere decir que ahora tengo que cambiar todos los videos que están en inglés, sacarlos de YouTube y ponerlos en Vimeo. Ok, ahora estamos en el último, ahora abrimos el último pedazo. La última unión donde empezamos se abre y se coloca ahí. Ya que se acabó esto, todavía tenemos un poquito más que hacer. La razón que le vamos a hacer un tercer nivel que queda intercentro es porque, ve por ahí, como se puede ver,
se puede ver todo lo que se ve muy feo. Se ve feo ver eso así. No se ve completo. O sea, ahora le vamos a hacer un tercer nivel que queda por el centro. No son de 10 pulgadas. Arriba hicimos 10 pulgadas, abajo hicimos 10 pulgadas. Aquí vamos a hacer de 8. Y se unen. A mí me gusta unirlo todo lo que están abajo. Entonces vamos a abrir el de abajo otra vez, una vez más, para unirle, para ponerle el, las 8 pulgadas de estas. Será un poquito más complicado porque hay que mover todo. También, si no quieren medir en ese punto, it's fine, no tiene que medir, no hay problema. Depende de la persona. Sé que se demora un poquito más. Están midiendo, se demora un poquito más. Pero a mí me gusta medir. Y también para enseñarles a ustedes cómo se hace. No se les pierda, se pierden esto. Ve cómo se veía más completo. 8 pulgadas. Aquí nos devoramos esta noche un poquito. Pero ya estoy acostumbrada, ya no puedo apartar. La meta es hacerlo en español, no, en inglés. Los miércoles o jueves, siempre digo es lo mismo. Los miércoles o los jueves, hacerlo en inglés para el sábado o el jueves y el viernes hacerlo en español. Pero, siempre me tardo una semana. Y hoy casi vine temprano hoy. Casi estaba aquí a las 7. Pero no pude. Por los niños. Siempre por los niños. Oh my God, ahora me estoy dando cuenta que no le puse. No, it's okay. A mí siempre me gusta ponerle la segunda malla de otro color aquí, pero it's fine. It's fine. Vamos a hacerlo diferente, ¿vale? Porque me gusta llenarlo, completarlo. It's okay. Así también puede haber diferentes formas de hacerlo. Y todas las puertas quedan bonitas. Y a veces si no tienen el material, no tienen la segunda malla. Si le pones un poquito creativo. Vamos a cortar ese pedacito ahí. Entonces me dejan saber si han tratado cómo hacer algunos de los diseños, me pueden mandar la foto, hasta en el mismo video le pueden poner en los comentarios, pueden poner la foto. Si tengo personas me mandan mensajes. Siempre es bonito verlo. Ya casi, 8 pulgadas. Diferencia de los sábados de noche que no estoy siguiendo mirando la cámara. No sigo mirando para ver si se despierta la niña o estoy escuchando. Diferencia muy grande. Estoy más tranquila. Pero hoy casi viene con la niña. Se me excusan porque ya va a venir, te va a tener que hacerlo con ella. Ya me han visto con ella en los videos, pero los largos sí, no tanto. Vamos a ver si lo hacemos con ella, así se acostumbra. Es que aquí abajo hace frío, no me gusta bajarla aquí tanto de noche porque hace frío. Bueno, hasta ahora claro que no. Pero cuando hace mucho frío de noche no me gusta bajarla. Digo, en el día tampoco. Ok, ya está.
estamos en el último. Como dije, son 8 pulgadas. Last one. Ya. Se abre donde empezamos. Y ahí ponemos el último. Ese. Entonces, ese pobre primer dudito donde empezamos ya tiene 3 veces lo usamos. Ok. Ya estamos al final. Usamos. Lo cortamos. A mí me gusta hacerlo un poquito más larguito. Para que no quede muy corto, por si acaso. Por si acaso. Sé que va a estar bien, pero por si acaso. Ahora, estos pedacitos que le quedan, nunca lo botan. Nunca lo botan. Porque siempre se pueden usar para llenar. Ustedes verán, voy a hacer una corona. Vamos, seguramente hacerla en español. Siempre se usan esto para llenar. Por ejemplo, esta también se puede usar para ponerle diferentes colores. Por ejemplo, si lo hubiera hecho esta blanca con negro, se hubiera, puedo usar esta para llenar los otros espacios por aquí, para dar un poquito más de otro diferente tono. Estoy buscando para ver si tengo otros colores por ahí, pero no lo encuentro. Ah, por ejemplo. Este es por decir, se puede doblar. No lo voy a hacer, pero para dar el ejemplo, se dobla así y se le puede poner para cambiarlo un poco. No en este color, no va a ser este color, pero no va a decirle lo que se puede. La razón de no botar eso, nunca se bota. Todos los pedacitos se guardan. Ok, ya. Ya se escondió ese. La base ya está hecha. ¿Ok? Bien. Ahora, seguimos con lo que es la cinta. Ok. Otra vez, nada más decidí usar dos. Pero sí voy a usar dos tonos. Bueno, es rosado. Sí es rosada, pero diferente el tono. No quiero que sea el mismo tono. Esta es 2 pulgadas y media. Blanca con negro, 2 pulgadas y media. Y la rosada es de 1 pulgada y media. Me disculpan si están en otros países o usan metros. Sorry. Ok. Entonces, lo voy a cortar a 14 pulgadas. Puedo hacer 13. Pero. Para avanzar, voy a usar esta tablita. Normalmente, cuando no estoy tan apurada, vengo tranquilita por aquí y voy cortando una por una a las 13 pulgadas. Ok, 13 pulgadas, right? Voy cortando. ¿Qué era eso, 13? Yeah, you know what? Voy a hacer las 13. Voy a hacer 13 hoy. Yeah, vamos a hacer 13. Ok. Pero para avanzar, ustedes pueden hacer esto mismo, una tabla que tengan en la casa. Yo la he hecho con el cartón, pero después se dobla demasiado. Nada más dura 1 o 2 días. Se puede usar 2 o 3 veces y después ya se daña. Pero esta la venden. Diferentes personas en Etsy la venden. Diferentes formas, pero esta viene de Hot Lash Mom. Si les interesa. Ok, entonces lo que hago aquí. Aquí hay 18. Entonces, nada más tengo 2 colores, voy a hacer 18 de las dos. Si hubiera tenido 2 de las 2 y media y 2 de esta de 1 media pulgada, hubiera hecho 9 y 9. Pero hoy voy a hacer 18 de las 2. ¿Ok? Entonces, esto es una forma de hacerlo un poquito más rápido. Ahora, cuando se hacen así, se quedan un poco más larguitas, no quedan exactas, pero son cosas que ni se notan. Tengo que contar, I'm sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ocho para empezar. Son 18. Tenemos que hacer 18.
tengo 8, creo. Right. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, ya llevo 8, ¿ok? Y son a 13 pulgadas. Nos faltan 10 más. Tres más. Seis. 17. Y una más que son 18. Ok. Ahora, la razón que yo elegí esta cinta es por el letrero. Uno siempre se guía por el letrero, o trata de guiarse por el letrero. Y aunque este estilo le dicen búfalo, hay algunos que son como más suaves. Déjenme coger la otra que enseñar. Por ejemplo, esta. Es lo mismo, pero se ven diferente. Esta es mucho más definida. ¿Ven la diferencia? Pero yo elegí esta por el letrero. Le queda, yo pienso que le queda mejor. Esta también funciona, pero tengo esta, entonces, ¿por qué no? Si ya la tenía. Esa ya la compré, creo que la compré el año pasado. Ya estaba lista. Ya me estaba esperando. Okay. Entonces, esa es la diferencia. Pero esta también la sirve. Esta le queda bien. Y también porque es. Esta como más definida, tiene pintura, no es tejida, ven el material. El diseño no está tejido, es pintado, queda un poquito más carita esa. Ok, y ahora empezamos con la, para hacer la, una, con la cinta de una pulgada y media. Entonces, de nuevo, tenemos que hacer 18. I'm sorry, yo siempre tengo esto listo antes. O trato. Llevo casi media hora y me estoy esperando. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nueve más. Okay. Uno. Dos. Tres. Cinco. Seis. Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya, 9. Esa es toda la cinta que se necesita. Y quedaron, algunas me quedaron un poquito exacta, bueno. Si ven, la estoy midiendo, quedan un poquito más de 18. De, I'm sorry, de las 13 pulgadas. Ok.
It's okay. Algunas van a quedar, las que están afuera obviamente van a quedar más largas. Where am I? Okay. 13. Listo. Okay. Ahora, por ahora, ya no tenemos que usar esto. Por ahora. Lo que tenemos que hacer ahora, no se puede continuar sin hacer esto. Hay personas que le hacen la formita, lo que le dicen la colita de paloma, ya con esta puesta. It's totally fine, no hay problema con eso. Se puede hacer así. Yo prefiero no hacerlo así. Yo prefiero hacerlo antes para cuando ya esté trabajando, ya lo hago tranquila. Por eso es que yo casi siempre tengo esto listo antes. Entonces se dobla a la mitad y se corta así el ángulo. Tengan cuidado, porque si lo cortan la forma incorrecta, después queda como punta. Y no queremos una punta. No queremos así. Ok. Ya casi. Eso pasa. No me gusta cuando quedan así. Por eso prefiero hacerlo tranquila antes. Pero cuando se hace así, tranquilamente, se vuelve y se arregla. Se corta de nuevo. Trato de hacerla de dos en dos. I'm sorry, de tres a la vez. Más de tres. Siento que es mucho más difícil cortar cuando son tres. Voy a pasar la hora de la mañana. ¿Dónde estoy yo? Yo dije que lo hacía en 45 minutos y no parece. So, sorry. Ya lo dejan despierto. Pero por eso es lo bueno de Facebook, que uno puede después, no importa la hora que sea, después vuelve el otro día o cuando uno puede y lo ven tranquilamente. Otra vez lo hice. Oh my God, I keep doing it. I see what I did. Arreglé, estaba, sigo haciendo ese, cuando lo corto así mal. Eso hay que hacerlo tranquilamente, porque a veces uno avanzando daña las cosas. No queremos hacer eso. Eso me pasó por querer avanzar. Un letrero lo dañé. Sinceramente, nadie se puede dar cuenta. Yo sé que lo dañé. Y por esa razón no lo uso. Y tuve que ordenar otro letrero. Del mismo. Porque apurada. Cuando le puse las grampas, le pasó. Y yo siempre antes de ponerle los limpiapipas, y lo pego con la grampa, yo trato de siempre medir antes, de asegurarme que no, que la grampa no sea demasiado grande, y me confié, y le pasó. No se ve, pero yo sé qué pasó. Porque lo que hizo fue que, por ejemplo, esta no es así, pero normalmente lo que son es como, no es madera, por ejemplo, vamos a decir que es madera, pero le pegan lo que es el diseño. Esta no, esta está pintada, pero normalmente le pegan el diseño y lo que le pegaron, ese papelito o ese acrílico,
se ve la grampa que se le subió, parece como una burbujita. That's not nice. I don't like it. No me gusta hacer eso. A veces sí vienen así como un poquitico, no se ve, no importa. Pero en ese caso hubieron tres. No way. No way, no puedo. Estamos solo de dos. Se quedó la corona sin poder terminarla porque no quise. Estoy esperando que me llegue el letrero nuevo. Y esa casi, no, y esa dudo que vuelva aquí para arreglar en vivo. La arreglo ya. Pero pasa. Uno se confía. Coge confianza. Y sin querer. Uno se corta. Te lo he hecho. Muchas veces se queman. Eso pasa. Con manualidades parte del trabajo. Ya casi después que hagamos esto se pone el letrero y rápido. Como dije, lo bueno, te lo digo que no preparo las cosas antes, que pueden ver el proceso y así pueden determinar cuánto tiempo se va a demorar en hacer esto. También dije que hay personas que nada más la ponen así, en la corona y después la cortan. Hasta parada la cortan. Y quizás empiece un día a hacerla así. Más cuando esté en la casa haciéndola para venderla rápida. Pero cuando estoy haciendo así los videos en vivo, prefiero enseñarle todo, tranquila. Para que se aprendan lo más que puedan. Que la meta es ayudar. You learn, muy sin servir. Más, ¿no? Cuatro. Ya, por eso no de dos. Pero estoy tranquila, no apurada. Ya me he dado cuenta de cuando me apuro, no hay las cosas. Es mala, es. Ok, dos más. No está mal. Regalo un poquitico. Esa no está mal, pero yo por ser perfeccionista. Better. Ok, quedó mejor. Ya. Ok. Quedar la mesa. Un poquito. Y ahora lo que hacemos es
próximo paso. Acuérdense, si me han visto lo antes, yo siempre, siempre le pongo otra segunda o un segundo color a la cinta. Hoy no lo voy a hacer, hoy no lo voy a hacer. Pero quiere decir que hay que reemplazar poniéndole mucho más cosas. Así que vamos a ver lo que hacemos. Porque lo planifiqué, pero no tanto. So let's see. Ok, tenemos esta rosada, que es esta más fuchsia, esta rosadita. Se coge la cinta, se pone una encima de la otra, trata de ponerla en el centro. Se dobla, se coloca el centro aquí. Después se pellizca. Pinch it. Se abre. ¿Dónde estaba? A mí me gusta abrirla, hay personas que no la abren. Y después se cierra otra vez. Después se mueven y hacer como una X. Como una cruz. Okay. Y así le vamos a hacer la vuelta entera. Dos veces, arriba y después abajo. Si quieren trabajar arriba y abajo al mismo tiempo, vamos a hacerlo así. Yo hoy lo voy a hacer así. Normalmente yo doy la vuelta de arriba y después vuelvo por debajo, pero vamos, hoy, como nos tardamos un poquito, vamos a tratar de hacerla. Por lo menos yo entiendo lo que estoy haciendo. Lo bueno también es que estas cintas no tienen ningún animalito, no tienen algún diseño que define la dirección de la cinta. Por ejemplo, si uso una cinta que tiene un conejito, el conejito uno quiere que vaya en la dirección correcta. Dependiendo. Bueno, sí, la corona que hice. Oh, boy. Los lazos que hice la semana pasada para la corona que hice el viernes, sí tenía conejitos y lava. Se complica. Hay personas que no compran esa cinta simplemente por eso. Porque hay que pensarlo un poquito más. Hay que pensar en el diseño, hay que pensar cuando uno esté moviendo la cinta, la dirección. De un poquito más complicado. No es malo. Pero a veces uno nada más quiere trabajar y ya. Especialmente cuando no hay tanta experiencia, uno quiere hacerlo más fácil. ¿Vamos? ¿Y ve la diferencia? Si hubiera sido un rosado igual, no hubiera quedado bueno. Por eso fue que decidieron usar un rosado más suave, más clarito. Ahora, algo que no hice, que yo siempre hago para empezar, es el letrero. Yo siempre acomodo y preparo el letrero. Hoy no lo preparé. No lo preparamos y vamos a ver qué hacemos ahora, porque no se preparó el letrero. Pero es ok, no hay problema. También este letrero es un poquito más difícil de trabajarlo. Porque el letrero es de metal. Y eso quiere decir que las maquinitas que tengo para hacer el hoyito no le quedan, no le pasan. A este en particular, no le pasan. Ahora que estamos llegando a la mitad. Ahora que estamos llegando. Casi a la mitad. Pero esto es como terapia.
Estoy aquí peleando con los lazos porque estoy buscando la forma que me quede la dirección mejor. There we go. Y eso fue cuando lo tomé para ponerlo, no lo tomé bien. Seguimos haciendo lo mismo. Eso es lo que muchas repitas, se repite mucho el paso. Algo que sí, no lo he dicho aquí en español, pero sí lo dije en los videos en inglés, es que yo, voy a empezar a hacer, bueno, no busqué la palabra para qué, es como un set. Hay tiendas que venden sets ya hechos. Bueno, sí, tiendas de manualidades específicamente de coronas. Hay diseñadoras que también venden los sets. Y hay grupos, como yo soy parte del grupo de Southern Charm Reads, es como, entonces hay mensualidades y lo que ahí hacemos es que ahí aprendemos técnicas y ahí se aprende mucho, pero como le dije, como la última vez le dije de Karen, esta vez también soy parte del grupo de, bueno, no soy parte del grupo de Karen, todavía no tiene grupo, pero de Julie Samaco de Southern Charm Reads. Entonces, vending sets. Por ejemplo, si yo estoy haciendo esta corona y las personas que siguen quieren aprender cómo hacer la misma, lo venden. Por ejemplo, la tienda que yo le compro mucho, siempre menciono, es Greenery Market, ellos le preparan los sets. Entonces, cuando Julie hace la demostración, entonces ahí tiene. Yo hice uno, yo diseñé una corona que tengo como, digo 12, pero realmente son como 15 para vender. La razón que lo hice es porque yo quería hacer como mini parties, mini fiestas virtuales. Entonces, la idea era que compraban el set. Ustedes y sus amigas o familiares compraban, todos compraban el set. No tienen que estar juntos porque ahora como con el virus no se puede estar juntos, ¿verdad? Cada persona compraba, si usted compraba uno, la tía compraba otro, su hermana compraba un set. Entonces, organizar. Elegíamos un día, vamos a decir, febrero, 7 de febrero, vamos a decir, right. Y a las 5 de la tarde, entonces todos nos juntamos virtual y hacíamos una corona junta. Esa era la idea. Tengo los sets, pero nunca hice los, nunca preparé lo que es. Tengo todos los atletas, están las cajas para mandarlas, para enviarlas, pero nunca preparé. Todo está listo. Lo que nunca preparé fue poder hacerla, porque siempre estoy sola. Eso fue el detalle que realmente no lo pensé bien. Porque la página, el nombre del sitio, tengo todo. Se puede hacer por Zoom, que es mejor hacerlo por Zoom o por un grupo privado de Facebook. Estaba todo listo. Pero ¿cuándo lo puedo hacer yo? Si no es a la 1 de la mañana. Entonces lo que decidí fue venderlos. Entonces esta semana, no sé exactamente cuándo, voy a hacer lo mismo, que como estoy ahora mismo haciendo
haciendo la demostración, pero después le va a poner el link, la dirección de donde pueden ir a comprarlo si lo quieren hacer también. Entonces regresan al video, aquí mismo donde estamos ahora, a la página de Minecraft Studio, y lo pueden ver muchas cuantas veces quieran mientras lo hacen. Y lo voy a hacer así exactamente como es, pero un poquito, aunque hoy lo estoy haciendo muy despacio, quizás un poquito más despacio. Y también ese día que lo haga, lo voy a hacer más temprano, por si acaso lo que están siguiendo tenga algunas preguntas. Entonces, ¿ya están listas? Las fotos, ya tienen fotos y ya están todas listas para enviarlas. Si van a... Bueno, de todo, yo realmente le enseñé. Yo las puse hace ya varias semanas. Que las anuncié, pero todavía no he hecho los videos. Entonces, esa es la meta, hacer eso. Vamos a ver cuándo se hacen. Para lo que le interese. Todavía me encantaría poder hacer las mini fiestas virtuales. Me encantó la idea. Me llegó. Yo tengo los sets comprados desde junio. Una mini inversión. Una mini grande inversión. Porque tuve que comprar todo esto para todo para hacer. Compré 18. Pero digo que tengo que hacer una en inglés, otra en español. Que ya son 16. Y tener varias por si acaso ahí. Estoy vendiendo 14 o 15. So let's see, vamos a ver. Y si se da bien, quizás otra vez, en otro día, se haga otra vez podemos seguir para adelante con la apuesta virtual. Porque me encantó la idea y todas las personas que se lo mencioné le gustó muchísimo también. Le gustó. Había muchas personas interesadas. Pero no lo puedo hacer. Ok, ya están todas las cintas puestas. ¿Sí? Ahí estamos. Ahora hay que poner el letrero. Ahora el letrero no lo preparé todavía. Yo siempre lo primero que hago es preparar el letrero. Pero esto ok. Vamos a poner la corona. Ok, vamos a mover. Esto fue lo que hicimos anoche. Eso hicimos anoche en inglés. Esta es una canasta de tabaco. Y lo hicimos con arreglo de flores. Ok. Quizá haga. Voy a hacer uno también. Quizá haga uno en español pronto. Ok. Ahí está. Alrighty. Vamos a ver. El letrero va a quedar ahí en el centro. See how cute. Pero. El problema con este letrero es que yo siempre uso lo que es, se usan para, estas la venden para joyerías, para prendas. Son estas, para hacer los hoyitos, porque está de metal. Pero el problema con esta es que este no le va a quedar, porque es gruesa, las orillas son gruesas. Es como más, este tiene como más como antique. No, no fancy, como vintage, no sé la palabra, sorry, no sé la palabra. Como del año 50, 60, vintage. Pero, sí le pusieron uno aquí arriba. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, vamos a tener que usar un taladro, que no lo voy a hacer ahora mismo, obviamente. Yo también uso lo que son, se le pegan unos, para colocar los tirar. Pero, porque cuando es de metal se le quita, se le cae. Entonces no lo voy a hacer. Yo después vuelvo, si tiene uno, después vuelvo con un taladro y le hago dos contigo más. Le hago dos aquí abajo. Una aquí y el otro aquí, para poder colocarla bien. Pero por el tiempo hoy, como empecé tan tarde, no lo pude hacer. Entonces lo que vamos a hacer es, se lo vamos a poner mismo. Right here.
That's okay. Acomodando, moviendo las cintas para que me queden afuera. Me gusta que me queden muy para adentro porque se pierden. Okay. Como siempre digo, uno tiene estos letreros bellos y no queremos que se pierdan demasiado porque después, para lo que vendemos, si la persona no puede ver las palabras del letrero, muy posible que eso influya en que no lo compre. Entonces queremos que quede un poquito más por arriba, ¿verdad? Para que no, como digo, no pierda la venta, por decir. ¿Ok? Entonces yo siempre trato de asegurarme de que me quede al centro, porque después voy a venir a poner en las flores y ponerle todas las, quiero que me quede bien, que me quede igual donde ponga las flores con los otros detalles. Así simplemente queda bonita, no hay que hacerle mucho más. Así hay personas que le gusta así, aquí puede parar, pero yo le voy a enseñar un poquito más lo que se le puede hacer. Y acuérdense, son dos rosados, pero nada más poniéndole los dos rosados y la cinta de blanca y negra por estos letreros, mire cómo cambió. Very, 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 muy bonito. Okay. Ahora, tengo todas estas cosas que voy a poner. Vamos a empezar con las flores. Tengo flores rosadas, pero decidí no usar las flores rosadas porque pienso que puede ser un poquito demasiado rosado. Entonces lo que vamos a poner, lo que vamos a usar, van a ser las flores blancas. Sorry, me quedo callada para que estoy pensando. Blancas, ¿pueden ver? Okay. ¿Sí ven? Ok, blancas. Vamos a ver estas. Estoy entre dos. Estas así. O, definitivamente siempre uso uno para quemar, que viene siendo esto, el greenery, que lo que le dicen en inglés, greenery. Se me queda perfecto. Y también, puedo usar esta. Una flor silvestre. Que estas, si me han visto, yo siempre uso de estas. Me encantan, son fenomenal para llenar. Y creo que sí usamos estas, para que les dé un poquito más de dimensión. Esta la compré también, pero no sé si se pierde mucho, porque como hay tanto blanco y negro, pero estas, no tanto. A ver, sé que tenía más. De dos, se me perdieron. Hay algunas que ya había cortado. Se me perdieron. Ya la tenía fuera. Aquí están. Para no tener que cortar otro paquete. Se pueden usar esas también. El que le queda. Ok, entonces tenemos muchísimas posibilidades aquí. Muchísimas. Vamos a empezar con esta. Como dije, que me encanta usar siempre las flores silvestres. Vamos a usar gingers. Creo que se quedaron para otro día. Entonces, vamos a cortar. Esta ya yo la he usado, pero esta tenía
18. Y sin querer, corté otra. Lo que hacemos es cortamos lo que tengamos. Hay una, dos, tres. Una es pequeña para llenar. Una, dos, tres. Cuatro, cinco. Estas son iguales, tres, tres. Y aquí hay dos de estas. Entonces, en total son tres, tres, son seis. Seis y cinco son once. Vamos a cortarle un poquito más de esta. Me queda un poquito mejor. Para llenarla toda con esta. Why not? Así vamos separando. Y al final tenemos 1, 2, 3, 4, 5. This is perfect. Tenemos 5 de estas. Vamos a empezar. Let's start. Ok. Entonces, para hacer esta, lo que yo hago. Uno la hace como un nudito, como uno dobla la cinta para que quede como un medio nudo, hace como un nudito. Y por ahí uno no le va a pasar esta. Se le pasa por así. Y ahí quedó la cinta. Sí se va a usar pega, no estoy usando pega ahora mismo, pero sí tengo que volver. O si no, si me han visto usar lo que son los duplex. Pero ve, ahí quedó. Mira. Se le hace el círculo, como un círculo. Se le pone pega y por ahí se pasa. También lo que puede hacer es ponerle, si se le pone así, después vuelve y después le pone la pega aquí, donde al mismo plástico ese, para asegurarla ahí. Después al final hay que volver y arreglar todos los lazos, porque los lazos se ponen medio loquitos. Uno trabajando lo mueve, lo aplasta, lo... They get crazy. Continuando, lo bonito es tener opciones, y es la razón que uno compra demasiados materiales. Yo no he conocido a una persona que haga corona que no tenga demasiados materiales. Yo después me han dicho que no tienen demasiado, pero no le queda. Nada, me queda una más de estas. Pero es lo que hice, usé las cuatro para que le quedaran los cuatro puntos. Ahora sí le podemos poner de esta. La uso mucho. Creo. ¿Cómo me quedaría? No es demasiado blanco. Demasiado blanco. Prefiero más verde. Es ok. Bueno. Prefiero esta que tiene el verde con un poquito rosado. Ahora, aquí tengo dos diferentes. Estas vinieron de... Esta es de Greenery Market. Pero la de Hobby Lobby tiene un
think so. 1, 2, 3. Vamos a la de Hobby Lobby. Actually, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a la de Greenery. Cortamos esta y noten que no le puse un lazo, no le puse nada de eso. Yo casi siempre le pongo un lazo, pero hoy la estoy dejando muy simple por ahora. Vamos a ver si no vuelvo y decido ponerle un lazo, porque si le quedaría algo bonito aquí arriba. Ok, entonces tenemos esta simple, bueno, esta simple greenery. Uno, lo que las flores, las ramas, quedan más bonitas, bueno, más fácil de usar, es cuando uno la puede mover. Porque uno puede decir si quiere más espacio, si quiere que se vean más abiertas, si quiere que se vean más compactas. En este caso, quiero que sea un poquito más compacta. Como también tienen alambre, uno puede moverla, cambiarla un poquito. Sí. Cambia muchísimo. Cambia muchísimo. Nada más con hacerle eso. Recuérdense, no la estoy pegando. No la estoy pegando como debo pegarla. So, no me está gustando. I'm sorry, soy demasiado sincera. No me está gustando como se lo va a hacer. Ok, ahora sí. ¿Ves la diferencia como cambia cuando uno le pone el verde? Son muy, muy simples esta corona. Y simple no quiere decir fea. Simple nada más quiere decir que no lleva tanto material. Aunque no parece que no tiene tanto, ¿verdad? Después cuando empieza a llenarla más. Uno trabaja, uno trata de hacer todo en los lados opuestos. Por ejemplo, lo que quiero decir con eso, no sé si lo estoy explicando bien, pero por ejemplo, si pongo una rama en la esquina de la derecha, pongo otra en el lado aquí. Abajo en la izquierda, que quede en el lado opuesto. Si pongo uno arriba, queda otro abajo. Si uno de la derecha, otro de la izquierda. ¿Se entiende? ¿Por qué lo hago? This is cute. Y no me quedan tantas de estas. No me quedan tantas. Es posible que yo tenga que poner un lacito. Creo que sí me gustó la idea de poner un lacito aquí arriba. Pero acuérdense, aunque no me queden tantas de estas, sí tengo todas estas para llenar. Así que no que quedamos sin. No. Esa no me gustó.
Para explicar por qué no me gustó. Volverse con verde. No. I don't like it. Si tenemos esta. ¿Y nos sobra? ¿Ven la diferencia? Queda más bonito a la vista. Creo que le voy a poner un lazo aquí arriba. Entonces, mientras tanto, voy a ponerle este aquí abajo. Después volvemos, le hacemos lacito y ya, se acabó. Es posible que se le pueda poner esta, ¿okay? Por ahora no, pero sí es una buena posibilidad. Haciendo lo mismo aquí con el nudito. Faltó una, aquí tenemos otro espacio aquí abajo, pero acuérdense que quiero poner los lazos aquí arriba. So, no voy a ponerle. No lo quiero llenar demasiado, porque si tengo que poner ese lazo. También, algo que siempre se me olvidó mencionar es. En la vista hay una línea imaginaria, una línea invisible, vamos a decir, que es la que uno le sigue a la vista cuando ve el diseño de la corona. Lo que quiero decir es que uno tiene que darse, imaginarse que hay una línea y todo quede como un círculo y todo queda dentro de ese círculo. Sí, de vez en cuando hay algunas cositas que le salen, por ejemplo, estos flequitos así, pero mayormente sí todo queda dentro de eso. La razón, si uno tiene algo, este lazo me quedó más aquí arriba, el otro me quedó muy cortico, cuando uno ve la vista se ve todo no proporcionado y se ve medio feo. Son detallitos que uno tiene que tratar de fijarse. Cuando esté trabajando, sí, claro, no va a estar. Puedo decir perfecto a veces porque sí tenemos esto que le salen así, pero por eso están las dimensiones. Ahora yo muevo este para que me quede más paradito. Oh, lo saqué. Eso me gusta pegarlo. Entonces no me sale, no me está tanto para el lado, sino más para afuera. Más para hacia uno. O sea, cuando uno lo mira, queda más redondo el diseño. ¿Me entienden? Maybe. ¿Sí me entienden? Pues este quedó un poquito rarito porque no tiene el letrero pegado. Pero cuando está el letrero pegado, ya va a estar mejor. Ahora sí, lo que me falta, sí le voy a poner un lacito pequeñito aquí arriba.
Y el lazo lo voy a hacer con la misma cinta. La misma cinta que tenemos lo vamos a hacer. This one right here. Con esta cinta. Ahora nos sobró. ¿Qué nos quedó? Este. Nos sobraron dos. Que siempre usen todo lo que tengan. Está muy bonito. Y eso que no le puse huevito, no le puse tantas cosas que yo realmente sí quise ponerle. Que me quedaría con todas esas cosas haciéndolo así, pero quería de diferentes colores. La verdad que lo hago, le puede quedar, ¿no? Oh, that would actually look cute. No sé. I don't know. Sí puede, se puede. Sí se puede. Okay. Entonces, vamos a hacer la última. Que es el lazo. Y el lazo siempre me gusta ponerle un color adicional para que rompa un poquito, para que no se pierda. Es okay, vamos a hacerlo así, cortico. Vamos a limpiar para que me vean un poquito haciendo el lazo, para que por lo menos prendan un poquito. Dos cintas, una dos, dos pulgadas y media, el otro de una pulgada y media. Y aquí como 10 pulgadas. No va a ser tan grande. Vamos a hacer los lazos de 12. 12, luego así. Le doy una vuelta para que quede el lado bonito por afuera. Se dobla. Así. Dos otra vez. Otra vez hay personas que nos miden. It's okay. Cada quien. Simplemente haciendo así o a la vista uno puede ver. Otra vuelta. 12. Tres lazos. No más. Ahí quedó. Corre. Tomé la cinta incorrecta. Ok. La rosada ahora. Empecé por de este lado, voy a empezar de este lado. La razón es porque ahora tengo dos lazos aquí arriba y ahora quiero tener más abajo. Para que no me queden todos los lazos del mismo lado. Lo tomo así, le doy la vuelta. 12 pulgadas, lo mismo. Y voy a hacer 3 también. Le doy la vuelta otra vez. 12 pulgadas. Y uno más. De nuevo. 12 pulgadas. Okay. Ahora tomamos así, lo cortamos. That's like my good scissors. It's okay. Okay. Y ahí quedó el lazo con 6. Oops, bolitas. Quiero ponerle uno más. Hacerle uno más del blanco con negro. Y nada más le voy a hacer uno. ¿Cómo no va a quedar bien? 12.
o hacerlo del otro lado. Para que me queden dos de un lado y dos del otro. Ok, así estamos. Ahora, como no pensaba poner un lazo, no tengo mi cinta afuera. ¿Dónde está mi alambre? Ok, aquí está. Uso mi alambre. Siempre trato de combinar el alambre también. No me, yo personalmente no me importa de la fuerza del alambre, porque dependiendo de, no sé, el gauge, de qué grueso es. Le doy 3/4 vueltas, llego al final aquí y ahí sí lo tomo y le doy 2 o 3. No se le puede dar demasiadas vueltas cuando la cinta, cuando el alambre es muy fino, porque se rompe. Hasta lo grueso, si le dan demasiadas vueltas, si se aprietan demasiado, se rompe. Ok, aquí lo cortamos, lo doblamos y usamos uno de los limpiapipas. Esta es mi forma. Todo el mundo lo hace diferente. Ok. Y ahora le damos más forma al lacito. Queda bonito. Y ahora sí lo colocamos en la corona. Voy a dar una media vuelta aquí. Aquí ahora cortamos para darle la forma final al lazo. Igual que le hicimos la cinta cuando empezamos, le corta así. Es bonito cuando quedan algunos por arriba un poquito más larguito. Es cute. Entonces, no quedan todas las partes de las colitas quedan para acá, algunas quedan para arriba. Almost. Ya casi. This is cute, I like this. Me gusta. Me gusta mucho. Porque es simple, y como el blanco y negro también está a la moda. El blanco y negro en el diseño, a las casas, hasta este que dicen el buffalo, todavía está muy a la moda. This is a cute one. ¿Ves cómo le dio un poquito de un toque diferente ponerle ese lazo ahí arriba? Ahora, esta bolita se la podemos dejar. Yo creo que no, yo no pensaba en ponérsela. Yo simplemente la dejé en la mesa, la tenía ahí y después dije, vamos a ver qué hacemos. Ahora, it looks cute. Pues si se la dejamos ahí o la ponemos más. ¿La ponemos por aquí? No, actually, like it.
puedo poner, vamos a ver. Y se cayó el conejo. El pobre conejito. Este también lo vamos a usar en una corona. Vamos a ver, todavía no. Se cayó el conejo. Está pensando en ver si lo usamos de esta. Pero me gusta usarlo con los tres. Usarlo. Yo me lo había cortado, para darle el ejemplo. Yo lo había cortado. Vienen en parte de tres y ahí lo había cortado. Para usarla en una corona diferente, en vez de decidir no usarla. Pero, sí se pueden usar así enteras. Vamos a ver, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Se puede poner por aquí? O la cambio demasiado, creo que la cambio demasiado. Nah, it's too much. No me gusta. Digo, sí queda bonita, pero ya como, ¿se acuerda el círculo que hablé? Hay que quedar. Rompemos el círculo. El círculo imaginario, no lo queremos dañar. Ok. Creo que aquí ya, aquí quedamos. Porque también ponerle los esferos. Esferos, right? Spheres. They're not really spheres. Cambió también. Pero aquí lo dejamos. Aquí ya estamos en el final. Estoy contenta. Y ya son las 2 de la mañana. Así que ya, we're done. Ok, simple, pero bonita y moderna por los colores que se usaron. Quedó muy moderna. Porque está el blanco, el negro, que está muy a la moda. Y está también con rosado, con el fuchsia y un poquito rosado. Y es también para Easter, para Pascua. Y quedó bonita y simple. Cute, right? Y también, no piense que no tiene los ojitos, ahí están. La copa negro, le pusimos esto aquí para también completarlo. That's it, ahí está. Ojalá que les haya gustado, ojalá que hayan aprendido algo. Muchas gracias. De nuevo, si van a mi página, evancraftstudio.com, o si van simplemente a aprendahacercoronas.com, o aquí, aprendahacercoronas.com, va al mismo lugar que es mi página de web. Pero va directamente a la página que está en español. Ahí tengo todos los videos en español que también están en YouTube. Pero ahí están todos en un lugar y no tienen que ponerse loco buscándolos. Y también, si van abajo, está un link para los que están en inglés. Que son diferentes, no hago el mismo en español y en inglés, todos son diferentes. Ya tenemos varios, ya están, como no he faltado, ya están subiendo los números. Entonces, vayan a evancraftstudio.com y ahí pueden ver todos los videos y me dan comentarios, yo siempre vuelvo a ver los comentarios porque sé que como estoy aquí tan tarde, los comentarios vienen el otro día. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana y que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. Bye.